El karting nace en 1956 en California y su máxima categoría es la KZ2. Fíjate en este detalle con Fernando Alonso. Con motores de dos tiempos de 125, 45 caballos, 6 marchas, alcanzan velocidades que rozan los 200 km por hora. El equipo de Cazurrines se desplazó hasta Benamariel, donde nos encontramos con nuestro mejor piloto. Aquí estamos silbando en el silbar de Benamariel, que circuito de 1,4 kilómetros. Estamos con Andrés Castro Gallego, una jovencísima promesa del mundo del karting, al que esperamos ver, por qué no pronto, en fórmulas superiores. Andrés, ¿cuántos años llevas corriendo? Pues llevo de 2008, así que vamos a hacer ya 5 años dentro de poco. Tienes 21 años. 21, sí. Bueno, estamos viendo ahora ya para empezar una carrera aquí mismo, en este circuito, con Fernando Alonso, es el que va detrás de ti. Exacto. Vino un día, bueno, no es una carrera exactamente, vino un día a entrenar antes de una carrera de Fórmula 1 y aquí estuvimos juntos, rodando, y muy buena experiencia. Bueno, vemos que en casi 4 vueltas no fue capaz de adelantarte. No, eso es algo para recordar. Cierto es que mucha gente que estuvo aquí lo vio y se quedó asombrado, pero bueno. ¿Y el car era mejor que el tuyo? Más caro, sí. Pues eso ya nos daría a pensar lo bueno que es Andrés Castro Gallego. Una conducción inteligente y vertiginosa. Un car hecho por él mismo. Mucho talento, victorias y pocos medios. A Andrés solo le hace falta seguir compitiendo con los mismos recursos que el resto. Porque sin un equipo detrás demuestra en cada carrera que tiene un don que no se compra con dinero. El que sí tienen los hijos de... pero quedan detrás. Llevas desde el 2008 corriendo carreras sociales, regionales... incluso nacionales. ¿Qué diferencia hay entre esas tres? Principalmente el nivel de participantes. A medida que vas aumentando de regional a nacional, hay un nivel, pues, tanto de pilotaje a superior como de económico. Bueno, es un deporte, pues, que exige unos costes de mantenimiento, el car, etcétera, etcétera. Siempre estáis en busca de patrocinadores, ¿no? Eso es fundamental. Exactamente. Esto, nosotros tenemos una economía, pues, bueno, floja, entonces los gastos nuestros, pues, vamos tirando con ellos. Pero claro, ya al querer aumentar de más categoría, queremos ascender ya un poco más, entonces claro, hace falta patrocinadores porque nosotros no podemos. Pues desde acá hacemos un llamamiento a talleres, concesionarios de coches, aseguradoras, etcétera, para que pongan en su mono su marca, porque seguro que Andrés Castro Gallego la va a llevar muy lejos. Lo que está claro es que nadie duda de tu talento. ¿Es este un deporte en el que, si tienes talento, con seguridad llegas arriba, o desgraciadamente no solamente vale talento? Actualmente influye más el nivel económico que el talento. Otros aficionados a este deporte con más dinero tienen 2, 3, 4 motores. Tú te las tienes que apañar toda la temporada con el mismo. Estas ruedas de atrás me dices que tienen 4 años. Las ruedas, cierto, sí, tienen 4 años. Y los de los motores, pues claro, tener uno... te retrasa mucho porque es con el que tienes que correr y con el que tienes que entrenar. Y se nota mucho en el desgaste del motor. Claro, tienes que meterle mucho más dinero. En este deporte hemos visto la experiencia de otros pilotos. Suelen ser los padres los que desde muy jovencitos os acompañan, ponen las manos, el empeño, el dinero, el tiempo. Tu padre ahí te apoya mucho, ¿no? Siempre, siempre ha apoyado. Es el que más ha confiado en mí y mucho que agradecerle. Y tu novia también, ¿no? Ella me ha apoyado mucho moralmente, sobre todo. Muy bien, ha estado conmigo siempre y también mucho agradecerle. No pide grandes cantidades. Con aportaciones de solo 2 ceros, Andrés podría comenzar en diciembre la pretemporada y luchar por el campeonato nacional. Te aseguro que con apenas 6.000 euros vencería a los que tienen 30.000 y todo un equipo. Ahora mismo, sin nuestro apoyo, tendría que dejarlo. Bueno, pues ahora sí, instituciones, ojeadores, marcas... ¿Alguien se fija en Andrés Castro Gallego? Un leonés que se merece que le apoyemos y que demuestre su talento, porque lo estamos viendo con Fernando Alonso, no era capaz de superarle. Y ya está bien de truncar el futuro de los que valen. Más de 4 vueltas con Alonso al rebufo dan fe y credibilidad a este leonés imparable. Un auténtico bestia al volante que rindió sus pies al mismísimo bicampeón del mundo ante unos pocos testigos. Porque los verdaderos amores se sufren en silencio. Y Andrés quiere gritar su amor al karting al mundo entero.
¿Cuándo entenderemos que a los genios hay que ayudarles en los malos momentos? Lo que demos, lo recibiremos. Has superado a corredores, a pilotos en carreras nacionales, has quedado por delante de ellos con coches muy superiores al tuyo. ¿Eso es un indicador de algo, Andrés? Un indicador de mucho. Estamos hablando que nosotros siempre todos los campeonatos hemos ido sin equipo. La mecánica que sabemos mi padre y yo. Pues ahí la pretemporada, rápidamente, vamos, bolsillos pudientes que quieran apostar por un Leones que va a llevar el nombre de su marca bien lejos. Súper agradecido y con orgullo voy a decir, esta marca me ha ayudado y todo pues con mucho orgullo. Muchísimas gracias, Andrés Castro. A la próxima. Muchas gracias.